Santo Dios que estás en los cielos y habitas en los corazones de los que te amamos, hoy venimos ante ti para reconocer la desmedida paciencia con que nos has tratado hasta hoy. Es propio de nuestra naturaleza carnal dejarnos llevar por las emociones negativas para darle larga a nuestro enojo y encaminarnos por la vía a los errores. Solemos pedir paciencia porque no entendemos a cabalidad lo que implica, pero asumimos que la necesitamos cuando consideramos que nuestra cuota de tolerancia agotó su capacidad y justificamos nuestra falta de amor, madurez y dominio propio, excusándonos en las palabras y actuaciones ajenas que nos desagradan. Cuando nos gobiernan nuestras emociones, también nosotros precisamos de una cuota extra de tu paciencia para no percibir las consecuencias de nuestro mal proceder. El salmista dijo acerca tuyo en el verso 8 del capítulo 103: El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. Porque David también había experimentado la gran paciencia tuya cuando cometió errores que no llegó a imaginarse que podría llegar a cometer. Tú eres compasivo porque entiendes la gran fragilidad que nos reviste. Tus misericordias se ven a diario en nuestras vidas, porque aún cuando nos decidimos abiertamente a desobedecerte y a ir en contra de tus mandatos, como lo hizo Jonás, tú no envías tu juicio y tu castigo, sino que nos reconvienes con amor, como el buen Padre que eres, Señor. Es preciso comprender que así como perdonas nuestras rebeliones y nos das continuamente oportunidades de cambio, también se las das a quienes nos hieren de cualquier manera. Cuando vamos cuesta abajo y damos a tope con la caída, es cuando descubrimos la inmensidad de la paciencia con que aguardas que reaccionemos. Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez, hasta que fue desde allí que oró, reconociendo: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y tú me la diste. Fue su necedad la que lo llevó hasta ese punto, su desobediencia abierta y decidida. Pero aún allí, el amparo de la paciencia, el amor y la bondad tuya lo alcanzaron. No hay duda, tu paciencia para con todos nosotros no tiene comparación. Muy bien lo expresó Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Tu paciencia tiene un gran y hermoso objetivo: que todos volvamos a ti. Gracias, Padre bueno, por tanta y tan inmerecida paciencia. En Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. En las manos del Maestro.